Bienvenidos a otro video de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, donde continuaremos con nuestra aventura justo donde la dejamos después de explorar el bosque prohibido por primera vez y saber que nos íbamos a enfrentar al Colacuerno Húngaro. Tenemos que seguir fortaleciéndonos y para eso hay que explorar el bosque prohibido. Así que sin más que decir, yo los dejo y recuerden suscribirse porque cuando salga Hogwarts Legacy yo lo estaré subiendo. Vamos a ir por la carta que les digo que está cerca. Aquí ignoramos a los trucos para venir por la carta. Esa es la carta, no sé si la pueden ver. No, idiota, ahí está la carta. Apúrate a crecer. Corre, corre, corre. No, no se rompió esto. Ya muere tu mierda. Corre, corre. Si tenemos suerte, la conseguimos. Si tenemos suerte, la conseguimos. Listo, la conseguimos. Ron, quiero que ahora no seas idiota. Era Abby Force. Ron, eres un pedazo de animal que te mereces morir, en serio. O sea, mereces morir. Ron, ¿te puedes quitar de ahí, por favor? Gracias. They've managed to cage the horntail. Podemos agarrar este escudo. Nos va a aparecer otro. Y ya tenemos los 5 dragones. Nos faltan las setas. Uf, el dragón ya echó fuego. Aquí es donde te haces máster en Aqueducto. Harry, gracias por serle el escudo humano. Pero necesito ayuda de Ron. Es que de ahí no lo agarro, ¿sí? Ah, pues sí. Pues sí, ya tenemos otro desafío de Moody. Muy bien, ya que tenemos prácticamente todo el bosque prohibido. Y ya tenemos la amistad de Harry. Es cuando convierten a Draco en Hurón. Después tenemos el hechizo cascada. Y tenemos mágicos extremos. Y desbloqueamos el segundo booster de Harry, que es con la segunda prueba, que nos dice: incrementa el poder de los hechizos de Harry en 40. Vida. Y las de la sirena. Están súper feas, ¿no? Que es cuando están en el test y dice que nos da más poder de hechizos, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es meter estas 5 piedras en cada. En los pilares del. Entonces aquí empezamos por este. Es demasiado simple, solo haces esto, lo desmoviendo y este va aquí. Vale, ese se mueve y va hacia acá. Ok, no quería hacer esa, pero bueno, aquí tú solo presionas E o encantamiento y los vas haciendo, ¿no? Luego va este. Este está relativamente superísimo. Este va aquí. Esta de en medio va aquí o en la de al lado. Esta va en ese o ahí, donde está la otra. Y este va aquí. Y así queda. Easy, este está easy, ¿no? O sea, si se dan cuenta. Se dan cuenta cómo en la presentación estaba yo en medio. Ahí está ya. La animación, siempre se queda bugada la animación esa. Haciendo eso se pueden dar cuenta de que, pues, todavía sigue la carta. O sea, de que... Así fue como nos dimos cuenta, de hecho, no sé ni cómo fue que la vimos y dijimos ¡la carta! Que decíamos, tiene que haber una carta aquí. Pues sí, que sí había. Hacemos eso. Porque recuerdo que en todos los niveles estábamos, ¿no? Pues es que como en los trucos se vería, ¿no? Y en el pasado pues dijimos, ¿no? Igual se vería.
Pues aquí tenemos tiempo hasta de equivocarnos, pero pues no lo vamos a hacer. Bueno, sí lo hicimos. Aquí intenten alejarse lo más que puedan, bueno, acercarse más hacia esa cosa que quieren explotar, porque como están lejitos, tienen que, cuando sueltan el hechizo, se va volando el caldero. ¡Fiu! Aquí podemos comprar ya el hechizo cascada, que pues nos da aquí este. Y Ron pues desbloqueó a un Grindylow. ¿Por qué? Porque pues están igual de obesos que Ron, si se dan cuenta. Ok, entonces vamos a la primera prueba. Ahora sí que sí. Recuerdo que en el Game Boy este nivel me encantaba así. Accio Fireball. No sé por qué nos dicen Accio, si aquí dice Accio Fireball. Axios, Saeta de Fuego. Aquí fue cuando jugamos en español. Teníamos ese scope, ese disco. Fue cuando dijimos, ah, dice Axios, Saeta de Fuego, porque entendíamos en la película, hay que usar varita de fuego o algo así. Échate esta superficie. Presionas la C. La C, creo que era así. La C para ir más rápido. Uf, se me olvida que son cortos los invertidos. Entonces abajo es arriba y arriba es abajo. Aquí agarras estos hechizos de runa. Aquí no importa que agarres las energías, aquí lo que importa es que... Uf, ese los maté. El chiste es ir intentando aprender este circuito, ya no me acuerdo ya. Aquí ese árbol bajaba, sí, sí me acuerdo. A ver si me acuerdo. Pues aquí el punto es... prueba y error para que consigas... para que consigas escudo de oro, ¿no? Porque se nos va a dar 3 escudos de torneo de magos. Animación super épica. Bueno. Uy, dragoncito que no me atrapa. Ay, fallece. Aquí bajamos, subimos, ahí era a la izquierda. Abajo, que es hacia acá, perfecto. Creo que lo puedes conseguir aunque no consigas todos los estos. Estamos golpeando. Aquí bajábamos. Aquí vamos por Hogwarts. Aquí volamos y matamos a alguien. Luego van a entender el chiste. Seguimos volando. Volando, esa hermosa música. Subimos, bajamos para que no nos dé con sus alas. Perfecto. Esquivamos al colacuerno. Perfecto. Y me echa el fuego, así que le subes. Y bajas aquí para agarrar este. Uf, me agarré ese de Ghost. Bajamos, subimos hacia acá. Baja, 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 no lo agarré. No lo voy a conseguir en el tiempo para conseguir oro. Aquí perdemos un poco de vida. Pues todo por el boss. Aquí se pone el ojo del dragón y tú dices, tranquilo dragón, tranquilo que me vas a matar. Tranquilo dragón, que solo me queda un golpe. No voy a vivir, no voy a vivir. Uf, que viví para contarlo, Silver. Bueno, nos dieron 2 escudos. Desbloqueamos más niveles. 0 cartas porque pues no hicimos ningún hechizo. Y aquí Harry solo solito gana las trajeas. Entonces yo voy a repetir esto, no sé si lo vean. Ok, ese sí lo agarré, vamos 2-10. Ya no tengo más boss. Solo me queda ir presionando la C y esperando que lo logre. 2-17, ok. Ahí está. 2-17. Tiene que ser como... 2... Antes de 2-20, creo 2-30. No sé cuánto fue el anterior. O sea, fíjense, más o menos. Voy a poner bronce. Y más o menos se dan idea, ¿no?
Pero bueno, con esto Harry llegando ahí, agarrando el huevo de oro y diciendo, oh sí, oh sí. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Creo que fue un buen día de niveles. Hicimos el bosque prohibido. Bueno, terminamos el bosque prohibido. Hicimos otras cosillas. Hicimos los desafíos de Moody. Conseguimos varias cartas especiales. Y el torneo de los tres magos, ¿no? En el siguiente episodio vamos a ver lo que viene siendo el baño de prefectos. Después viene herbología. Y la segunda prueba. Tercer prueba. Y el fin. Pero ya, o sea, dejen sus comentarios abajo de qué les parece la serie. Y nos vemos en otro video. Adiós.